Hey, ¿qué tal mis estimados amigos Extreme Basers? Un gusto saludarlos nuevamente y sean bienvenidos a un nuevo video. En este video, amigos, al fin toca realizar el test de potencia al amplificador Carbon Audio de 3000 watts RMS. Y como sabrán, amigos, para que el AMM1 nos pueda dar lectura, por supuesto necesitamos resistencia, y este subwoofer DC Audio Level 4 nos va a ser de mucha ayuda para eso. Por cierto, si les gustaría ver cómo es que se mueve este pequeño subwoofer, chequen el video anterior, ya que se mueve bastante bien, amigos. Como pueden observar, aquí ya está conectado el AMM1 al amplificador y el cable que pasa del positivo por el centro del AMM1 para que nos dé lectura hacia el subwoofer. Ahorita el subwoofer está conectado a 2 ohms, pero obviamente, amigos, cuando pongamos el tono de frecuencia, la impedancia va a cambiar. Algo también, amigos, que el AMM1 también nos va a ser muy efectivo, ya que nos dirá la potencia RMS que está entregando el amplificador y también a cuántos ohms dio esa potencia. El multímetro lo conecté directamente aquí al amplificador. Y como pueden observar, amigos, tengo conectado el amplificador con cable calibre 4 100% de cobre. Un punto muy importante es que aquí tenemos muy poca resistencia debido a que el cable es de cobre y también es muy cortito, por lo cual el amplificador está bien alimentado. Tengo la fuente de alimentación de 100 amperes, tenemos un voltaje de 12.69 volts. Para solucionar ese voltaje que está algo bajo, tengo en esta ocasión este cargador de baterías que va a ser prácticamente el que se va a encargar de elevar el voltaje. Así es que vamos a encenderlo para que vean hasta cuánto sube. Ahí ya encendió. Y como pueden observar, amigos, de esa manera tenemos un voltaje de 15.2 volts. Así es, amigos, que sin más que decir, comencemos con la prueba del amplificador Carbon Audio. Y me voy a apoyar con un tono de frecuencia de 40 Hz para ver cuánto le podemos sacar a este subwoofer. Así es que ahí tenemos el tono de 40 Hz y comenzamos a subirle, amigos. Ahí, como pueden ver, amigos, nos dio 1082 watts a 4.7 ohms y el amplificador ya comenzaba a prender el clip, y tenemos que el amplificador nos entrega una potencia de 1140 watts a 4 ohms, lo cual, amigos, está muy dentro de lo que tiene que dar el amplificador. Como pueden observar, amigos, el amplificador Carbon Audio se defiende bastante bien. La verdad, me ha sorprendido la cantidad de watts RMS que nos ha entregado. Lástima que el subwoofer DC Audio pues ya no aguante más, porque como recordarán, el amplificador nos entrega 3000 watts RMS a 1 ohm. Necesitaríamos otro subwoofer similar a este o uno igual para compensar eso, y ya entre los dos aguantaran los 3000 watts RMS. Lástima que no tenemos otro subwoofer. Esperen, amigos, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que veo? ¿Acaso no lo viste venir? Así es, amigos, en esta ocasión, como pueden observar, nos acompaña el monstruo Kicker Solo X, el cual nos va a ser de mucha ayuda para sacarle ahora sí la máxima potencia que entrega el amplificador Carbon Audio. Así es que sin más, vamos a conectarlo. Aquí está el subwoofer Kicker Solo X conectado en serie, el subwoofer DC Audio también conectado en serie, y pues vamos a ver si podemos lograr que se aproxime a 2 ohms.
Aquí tenemos sus especificaciones y como pueden ver, a 2 ohms nos tiene que dar una potencia aproximada de 2000 watts RMS sin distorsión. Ahora sí amigos, con el subwoofer Kicker Solo X, el subwoofer DC Audio pues ya no se va a forzar tanto. Y ahí lo tuvieron amigos, como pueden observar el voltaje baja bastante hasta 11 punto y tantos. Sí consume mucha corriente como pueden observar este amplificador. Ya para sacar así en la prueba probablemente necesito otra batería. Y bien amigos, problema de caída de voltaje solucionado. Acabo de poner esta otra batería óptima que es la del Renault Stigway. Afortunadamente mi papá me habían prestado su batería y pues ahorita tuve que desmontar la otra para que tengamos más corriente y voltaje para el amplificador. De esa manera pues ya no va a haber excusas de que probablemente le faltó corriente y varias cosas por el estilo. Y no nos vamos a quedar con la duda si nos va a dar más el amplificador o no. Bien, mismo tono de frecuencia y comencemos. Bien amigos, vamos con la última prueba, que como pueden ver nos dice que nos da una potencia RMS de 3000 watts a 1 ohm. Ahora sí que comencemos con la última prueba. Bien, mismo tono de frecuencia de 40 Hz y vamos a ir subiendo poco a poco. Y pues bien amigos, con eso concluimos con el test del amplificador Carbon Audio de 3000 watts RMS. Y como pueden observar, con base al AMM1, el amplificador sí nos alcanzó a dar los 3000 watts RMS que dice. La verdad amigos, yo creí que por lo menos se iba a acercar a unos 2000 y tantos, pero pues sí llegó a ese punto. Pues el amplificador en estas pruebas pues sí se entibió un poco, nada fuera de lo común. Sigo sorprendido por la potencia que nos da este pequeño amplificador, como pueden observar, del tamaño pues prácticamente de mi mano. Y pues seguramente, bueno, ya estoy viendo en los comentarios que las pruebas no son reales, pero pues qué le podemos hacer amigos. Ahí está la prueba. No crean que la marca Carbon Audio me patrocina o algo por el estilo. Yo no gano nada diciendo mentiras. Ahora sí que ya lo vieron propiamente del AMM1. Muchos no lo conocen. De hecho, cuando estuvo ese debate de que el tamaño de la bobina, por ejemplo, si tenía una bobina de 3 pulgadas, resistía 300 RMS. Realicé la prueba con el AMM1 y pues varios decían que era un aparato insignificante porque pues obviamente no lo conocían. De hecho, la mayoría de los que dicen son los que no están enfocados en el car audio, solamente se enfocan en el audio profesional. Pero algo que se me ha ocurrido amigos, que para que vean que las pruebas del AMM1 son reales, no sé, más adelante podemos checar algún poder. Ahora sí que eso va a depender de la interacción que tengan estos videos, ya que no sé si les gusta a la mayoría o no. Así es amigos, que si este video les gustó, por favor dejen su pulgar arriba, que la verdad pues sí cuesta bastante. Como pueden observar, tuve que quitar las dos baterías y de hecho anteriormente ya había hecho un test
Lamentablemente la cámara no grabó bien, amigos, así es que este es el segundo test que hago. El Carbon Audio ha dado mismos resultados, pero pues si nada más se los contaba no me iban a creer. Así es, amigos, que muchas gracias por ver y háganme saber qué otro amplificador les gustaría que testeáramos. Por ejemplo, en los comentarios he visto varios que me dicen que compare este amplificador con un Sound Digital o con Tarams, lo cual pues estaría interesante, ¿no lo creen? Pero los que deciden son ustedes, amigos. Así es que sin más que decir, nos vemos en el próximo video con más AudioCar. Adiós.